Me llama mucho la atención que nadie está buscando regresar al pasado. Todos traemos un espíritu disruptivo de inventarnos más y mejor hacia el futuro. Entonces, con ese componente no tengo gran preocupación. Tenemos que ir del brazo, tenemos que eslabonar para hacer una cadena nacional. La parte que me sigue preocupando en muchos sentidos es la transversalidad, llegar a todos, que sea para todos este beneficio. Y cuando digo todos, son todos los sectores económicos, todas las regiones del país, todos los segmentos de edad, todos los niveles socioeconómicos, porque es en donde hemos tenido fuertes fracturas que no nos dejan avanzar hacia adelante. En la era digital, el Homo Telecom tiene un espíritu disruptivo que marca el ritmo de la transformación actual y futura. Gobiernos, empresas y personas tienen un orgánico deseo de conectividad y elevan con entusiasmo sus expectativas. Sin embargo, sigue faltando una pieza, la convergencia social. Este elemento, que implica garantizar una efectiva transversalidad tecnológica, es el reto que se debe sortear. La cuestión es clara. No tiene que ver con el qué, sino con el cómo. Convergencia entendida como la suma de los esfuerzos individuales que se dirigen a una misma evolución, pero en donde aseguremos que estemos involucrados todos. Los fenómenos de violencia, de inequidad, no son sustentables y son absolutamente indeseables. Me entusiasma mucho ver que la tecnología, las nuevas tecnologías, son muy conducentes para la democratización. Lo que el teléfono fijo no logró de penetrar a todos los hogares, menos a los de ingreso bajo, la conectividad móvil sí lo está logrando. Hoy a todos niveles socioeconómicos estamos conectados. Entonces, convergencia social, conectividad social debe ser el objetivo generalizado, entendido como mercados eficientes que entreguen los servicios para todos, no como dádivas ni privadas ni públicas. Cuarta revolución industrial, quinta generación, lo que nos promete son grandísimas capacidades, pero una modificación de vida con el Internet de las cosas. Tenemos el Internet de las personas, tenemos ya algo de Internet de las cosas y empezamos una fuerte adopción, desde un Google Home hasta teléfonos que son la nueva célula de conectividad, las oficinas inteligentes, hasta los changarros son ya inteligentes, muchos, no todos. El escenario parece prometedor. El análisis y la revisión de la forma en la que se han colocado las piezas es fundamental para continuar en la senda digital. Regulación, infraestructura, competencia de mercado, incentivos de inversión, habilidades tecnológicas. ¿En todo ello se ha hecho lo suficiente? Las señales del mercado lucen muy positivas, sin embargo, como economista tengo un punto de preocupación, el lado de la oferta. Todos estos diablitos regulatorios que se están intentando poner han ayudado a fomentar la adopción, el consumo y la intensificación, pero la estructura competitiva no se logra modificar. Seguimos teniendo una marcada concentración de mercado. Tenemos que cuidar algo como país. Frecuentemente hablamos de la brecha de desarrollo respecto a otros países. Otras ocasiones hablamos de los dos Méxicos. Debemos cuidar que los dos Méxicos no se nos amplíen, que al contrario se conviertan en un solo México, porque estamos también en riesgo de ampliar esa brecha de adopción, de beneficios, y entonces tendríamos un México beneficiario de los grandes avances tecnológicos, la industrialización y la urbanización, versus uno rural y marginado de esta conectividad. Es imprescindible cumplir el mandato constitucional del derecho básico a la conectividad para evitar que quede como un enunciado aspiracional, como un beneficio para unos cuantos. Avanzar en la transformación digital es también la posibilidad de ofrecer a la población un empleo digno, bien remunerado, mejores servicios de salud y educación.
Insisto, todos vamos en la misma dirección, queremos lo mismo, pero tenemos que hacer esa comparsa para asegurar que los beneficios lleguen a todos. El qué creo que no tiene gran ciencia, sabemos qué queremos. Queremos dotación suficiente de satisfactores, la tecnología nos lo ofrece y nos lo garantiza, el cómo es lo que parece frecuentemente tropezarnos, y ahí, insisto, es muy importante tener un gran acuerdo nacional. Un día se hizo un acuerdo nacional para combatir la pobreza, otro día se hizo un acuerdo nacional para construir la noción de nación o la nación de lo mexicano. Hoy tiene que ser un gran esfuerzo colectivo nacional de México conectado, México integrado por la conectividad.